cuadradito sin correr. Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia.
contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero lo entregó a la muerte. Abriré las puertas del cielo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, aleluya. Bendito el Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso, hay gloria y alabanza por los siglos. Su inmensa grandeza, alabando, parando todo.
Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con Él. Si rehusamos reconocerle, también Él nos rechazará. Si le somos infieles, Él permanece fiel. No puede Él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Salid a las encrucijadas. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santidad y gloria.
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a orar siempre el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, a partir de hoy, México tiene 3 nuevos santos canonizados. Esta mañana el Santo Padre ha canonizado a los 3 mártires de Tlaxcala, los primeros mártires prácticamente del continente americano, Cristóbal, Antonio y Juan. Nos alegramos con toda la Iglesia, nos alegramos con la Iglesia de Tlaxcala y con toda nuestra Iglesia de México. Y este día también recibimos con mucho afecto a los peregrinos de la peregrinación número 58 de T.F. Víctor. Nos unimos a sus intenciones, igual que a las intenciones de todos y cada uno de los presentes y de todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación, el Internet, etc. Ponemos a los pies de Santa María de Guadalupe todas sus intenciones, pidiendo su intercesión para que el Señor los bendiga abundantemente. Le damos también la bienvenida al muy ilustre señor canónigo Juan de Dios Olvera, que fue instituido canónigo el jueves pasado por el señor cardenal y ahora nos acompaña celebrando por primera vez con nosotros. Bienvenido nuevamente, Padre Juan. Y ahora, conscientes de la misericordia de nuestro Dios y conscientes, por contraste, de nuestros pecados y miserias, pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos reconcilie con Él diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra.
Estoy acostumbrado a todo, lo mismo a comer bien que a pasar hambre, lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes, por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo,
¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Hermanos, según las lecturas de este domingo, el reino de Dios es comparado con un extraordinario banquete. La abundancia de Dios anima a pensar en una mesa a la que están invitados todos los pueblos de la tierra. Para Isaías, primera lectura, este festín es una celebración de victoria y de consuelo. Al respecto, el Evangelio hace una invitación universal, pero advierte la necesidad de estar preparados. La invitación al banquete del reino exige un vestido de fiesta. Mientras llega el momento del festín definitivo, San Pablo nos recuerda que estamos ya, de alguna forma, disfrutando de la abundancia de Dios, pero que esta abundancia no está precisamente en la abundancia material, sino en la abundancia de la gracia del Señor. La parábola de hoy que hoy nos presenta el Señor, tiene muchas semejanzas con la del domingo pasado. El domingo pasado se trataba de la invitación a ir a trabajar en una viña. Hay unos enviados que son maltratados y una nueva invitación a quienes pudieran disfrutar de la viña, como aquí del banquete. El banquete, en la tradición bíblica, es una imagen del encuentro final entre Dios y su pueblo. Por eso, la Eucaristía es anticipo de aquello que anhelamos, el banquete eucarístico. En esta parábola, como en la del domingo pasado, Dios nos invita a que formemos un nuevo pueblo y que llenemos la sala del banquete. Sin embargo, en este texto que hemos escuchado, encontramos una enseñanza muy valiosa. No basta ser invitados, es decir, no es suficiente haber sido bautizados. Es necesaria la conversión simbolizada en el vestido de fiesta. Es necesaria la actitud personal permanente, positiva, para poder estar en el banquete del reino. No es pase, como dicen aquí, pase automático. Todos tenemos que responder personalmente a la invitación de Dios. No hace falta mucha imaginación para darnos cuenta que esta parábola hace también una referencia ya mencionada, explícita, a la Eucaristía, el banquete del reino. El proyecto de Dios de reunir a todas las naciones se realiza en Cristo. Y Cristo, Eucaristía, centro de nuestra vida cristiana. Esto significa la verdadera mesa fraterna que conlleva la reconciliación y la paz. Aplicando esto a nuestra situación, ¿cuánta gente, cuántos de ustedes vienen con mucha devoción, con mucho cariño, con mucha fe, a ver a la Virgen Santísima? Participan en la Eucaristía, pero no comulgan. No quieren entrar en el banquete del Señor. ¿Por qué? Piense cada uno, ¿cuáles son sus motivos
para no acercarse al banquete del Señor, a participar así de este banquete. Si queremos entrar en el reino de Dios y participar verdaderamente de su banquete, que es la Eucaristía, debemos ponernos este vestido de fiesta, que, como decía, consiste en nuestra responsabilidad libremente asumida por la verdad, la armonía, la honestidad, la paz. Si no nos comprometemos muy seriamente y en forma personal con todos los valores cristianos, no podemos esperar que exista ningún cambio en nuestra vida, mucho menos en nuestra patria. El cambio empieza por nosotros mismos. Cuando Juan Diego caminaba hacia el centro de la ciudad, a Tlatelolco, la Virgen le sale al encuentro y le hace una pregunta muy sencilla: ¿a dónde vas? Nosotros podríamos recoger esta misma pregunta de labios de María de Guadalupe, que nos dice: ¿a dónde vas tú, cada uno de nosotros? ¿Qué sentido le estás dando a tu vida? ¿Cuál es la orientación de tu vida? ¿Y a qué te invita al nuevo banquete en nombre del Señor, la Santísima Virgen de Guadalupe? ¿Y esto qué implica? ¿Corregir cosas en tu vida? ¿Ser mejor en algunos aspectos? ¿Empeñarte más seriamente en algo? ¿Cambiar algo que no está bien? Cada uno pensemos, recojamos esta invitación de la Santísima Virgen. Ella le invita a Juan Diego a otra cosa mejor. Es lo que nos invita a nosotros. Cada uno recojamos, repito, esta invitación de María, esta pregunta: ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Y qué respuesta le queremos dar? Demos gracias a Dios este día y alabemos con todo el corazón al Señor por estos tres santos nuevos, Cristóbal, Antonio y Juan de Tlaxcala. Y demos gracias también a la Santísima Virgen, nuestra querida Morenita Santa María de Guadalupe, que está aquí con nosotros para darnos y seguirnos manifestando todo su amor de madre. Que así sea. De pie. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los cristianos perseguidos, llenos de confianza en el Señor, oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades. Decimos: haz, Señor, que caminemos por tu senda.
por los cristianos perseguidos, para que Dios les conceda el espíritu de paciencia y de caridad y los ayude a ser testigos fieles y verídicos de su evangelio. Oremos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Por los gobernantes y ciudadanos, para que Dios conceda prudencia y honradez a todos, a fin de que se mantenga la armonía y la justicia en la sociedad. Oremos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Por los trabajadores, para que el Señor, el único que puede hacer prosperar el trabajo del hombre, bendiga sus esfuerzos y haga que la tierra dé frutos abundantes para todos. Oremos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Para que Dios no permita que en la hora de nuestra muerte, desesperados y sin acordarnos de Él, nos sintamos como arrancados de este mundo, sino que confiados y con una gran paz, lleguemos a la vida feliz y eterna. Oremos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Por la peregrinación número 58, TF Víctor, oremos. Ah, Señor, que caminemos por tu senda. Por nuestra hermana Hortensia Flores Ramírez, oremos. Que caminemos por tu senda. Dios nuestro, que invitas a todos los hombres al banquete de tu Hijo, escucha nuestras súplicas y concédenos la sabiduría de tu Espíritu para que sepamos discernir y anunciar la esperanza a la que estamos llamados y la gloria que nos tienes reservada en la mesa del reino de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, hoy domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tus santos mártires, San Antonio, Cristóbal y Juan, Santa Teresa de Ávila y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradeciendo al Señor, nuestro Dios, que nos invita a este banquete eucarístico, pidámosle que nos haga dignos y que vivamos siempre con ese vestido de fiesta en su presencia. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Gracias.